Vamos a ponernos tontos con esto, ¿os parece? Sí, ¿qué es? ¿Qué es? Son... Ah, no les dije. Ahora, dentro de 3 días, empieza la semana del Negroni. ¡Ah, la semana del Negroni! Acá me dice... Tengo una alarma de Negroni. Tiene un Casio. Me dice Negroni. Vamos. ¿Tenemos Negroni? Sí, tenemos diferentes tipos de Negroni. Vamos a empezar por el número 4. Gracias a la gente de Cuba que nos cedió todos estos Negronis. Se ha portado muy bien. Realmente. Y lo vamos a seguir disfrutando. Ahora vamos a disfrutar el viaje. El Pedroni. Porque como viene de tequila y tiene un nombre medio mexicano, estas cosas. Esto es un Negroni, pero con ron. Por eso se llama Quinto Negroni. Una entrada en boca agradable. ¡Ah! Acá hay una. Acá está Daniel. ¿Sabes dónde te das cuenta que está Daniel? Acá, abajo de la lengua, ese calor que emerge. ¡Qué bueno! ¿Cómo se llama eso? Esto se llama Boulevardier. ¡Me encanta! Aparte, alto nombre. Que le voy a poner toda la mejor para que vengan a Cuba y se tomen estos ricos Negronis o cualquier otro trago que pueda llegar a ver que no sea un daiquiri. Gracias a todos, ahora estoy muy agradecido porque estoy muy borracho. Nos cerramos el programa de hoy de Negro y Amargo. Te quiero mucho. Solo que te quiero, amigo.